Kamila Valieva está siendo la auténtica protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. La patinadora rusa de 15 años, señalada por un positivo en dopaje previo a la cita con los Olímpicos, pero a la que se está dejando competir, provoca todo tipo de reacciones y opiniones, y precisamente por eso se ha dado un intercambio de declaraciones entre el gobierno ruso y el COI. Todo comenzó con el presidente del COI lamentando la tremenda frialdad del equipo ruso hacia Valieva. Thomas Bach criticó la actitud del equipo nacional después de que la joven no pudiera hacerse con una medalla. Los gestos de desaprobación hacia la joven y la gélida atmósfera a su alrededor fue motivo para que Bach saliese en su defensa, tirando del lado humano. La imagen de Valieva llorando tras caerse en repetidas ocasiones en el programa de patinaje libre contrastó con el comportamiento de su entrenadora, Eteri Tutberidze. ¿Por qué has dejado de luchar?, la recriminaba, algo que Bach no acertaba a entender. En lugar de consolarla, se mostraron muy distantes con ella. Cuando vi cómo fue recibida por su entorno más cercano, me pareció extremadamente frío. Fue escalofriante ver eso. En lugar de consolarla o tratar de calmarla. Esto no me da mucha confianza sobre su círculo íntimo, ya sea por lo que sucedió en el pasado o lo que pueda pasar en el futuro, sobre cómo se debe tratar a un atleta menor de 15 años que lucha visiblemente. Solo puedo desear que reciba el apoyo de su familia, amigos y personas para ayudarla a superar esta situación tan difícil, expresó Bach. Sin embargo, las críticas de Bach no sentaron bien en el seno del equipo olímpico ruso, que contó con el respaldo del gobierno del país. Estamos profundamente decepcionados al ver a un presidente del COI tejer su propia narrativa ficticia sobre los sentimientos de nuestros atletas, y luego presentarlos públicamente como la voz del COI, comentó Dmitry Chernyshenko, primer ministro ruso.